Hola amigos y amigas, volvemos a los monederos. Ahorita vamos a hacer este que es de punto moras, puntada moras. Su múltiplo es de 4, yo le puse aquí 18 más 2 que aumenta y 2 de este lado, serían 20, 4 por 5, 20, que es múltiplo de 4. Yo hice 6 moras, que quedan 6. Tres vueltas de medio punto y una de cangrejo, porque va a ser con cierre. Si lo hacen con boquilla, pues hacen la vuelta de medio punto, pero ya en la de cangrejo no, porque se tapa. Sería ilógico. ¿Qué les parece si empezamos? Yo aquí ya tengo con piola, que es un poco más gruesa que el hilo nylon, o polipropileno. Es del número 9. Vamos a hacer una pequeña muestra y vamos a hacer 18 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hago una cadena más para empezar. En la primera cadenita empiezo, medio punto, punto bajo o punto enano, como quieran decirle. Medio punto en cada uno hasta llegar a la esquina. Si les gustan los videos, ayúdenme a compartir, por favor. Y saludos a Brenda Villegas, que es una de mis primeras suscriptoras. A Heli, que me dijo que la mandara a saludar. A Jenny. A Claudia, que tiene un negocio que se llama La Memela Nuclear. Ahí si quieren saludos me dicen y claro que se los mando. Aquí yo ya llegué hasta mi último punto. Y aquí voy a hacer 4. Recuerden que son los 2 que aumentamos y el que empiezo del otro lado. Y vamos a seguir darnos la vuelta y uno en cada uno. Vamos a terminar haciendo medio punto. La siguiente vuelta también va a ser de medio punto. Vamos a terminar. Porque a veces me dicen que ya tengo la base hecha y no entienden. Medio punto. Ya vamos a finalizar. Ahora sí, este es el último. Recuerden que son 3 porque empezamos con 1. Dejen sacar más hilo. Aquí voy a cerrar con un punto raso o deslizado. Hago una cadena y ahí mismo medio punto y vamos a hacer toda la vuelta alrededor el medio punto. Recuerden que son 2 vueltas de medio punto y ya después empezamos la puntada. Esta es nuestra base para el monedero. Ya aquí ya no vamos a hacer aumentos, ya nada más nos vamos a dar la vuelta. Miren, ya aquí ya no hago aumento, ya nada más me doy la vuelta y vamos a, ¿qué les parece si regresamos ya que tengamos terminado para empezar? Como pueden ver, yo aquí ya llegué al último punto, entonces lo que voy a hacer aquí es cerrar con punto raso o deslizado. Ahora me voy a dar la vuelta porque esta la voy a tejer por dentro.
hago una cadena y aquí mismo empiezo. Es parecida a la puntada de avellana, pero no es igual. Vamos a hacer tres medios puntos y vamos a hacer como si hiciéramos vareta doble, tomando dos lazadas. En el siguiente punto voy a sacar dos y después dos. Nuevamente uno, dos y me meto en el siguiente, en el mismo, perdón, uno y dos. Ya que hice esto, voy a sacar todos. Este queda de aquel lado y voy a hacer tres medios puntos. Uno, dos y tres. Nuevamente, como si hiciéramos vareta doble, dos lazadas, metemos en el siguiente medio punto. Uno, dos y nuevamente hacemos lo mismo, como si fuera vareta doble. Sacamos de a dos, después de a dos y cerramos. Cerramos todos. En el siguiente punto hago medio punto. Acuérdense que son tres. Y nuevamente. Uno, dos. Dos lazadas. Uno, dos. Dejen sacar otro poquito más de hilo. 1, 2, 2 lazadas y aquí mismo. O sea, vareta doble sin cerrar 2 y después cerramos las 3 gasitas que tenemos y hacemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y así vamos a hacerle 3 medios puntos y vamos a hacer una mora, que recuerden que son 2 varetas dobles sin cerrar. Aquí ya los saqué los tres, con cuidado nada más. Recuerden que saquen dos y después dos. Quedan tres casitas, las sacamos. Y nuevamente tres medios puntos. Uno, dos y tres. Y en la siguiente, uno, dos lazadas. Metemos como si fuera vareta doble, pero sacamos sin cerrar. Y ahí mismo volvemos a meter dos lazadas y cerramos. Ya sin aumentar, uno, dos y tres. Uno, dos y nuevamente aquí. Uno, dos. Sacamos dos veces, tenemos tres gasitas, cerramos. Y nuevamente, tres medios puntos. Vamos a estar así haciéndole, ya nos dimos la vuelta. Vamos a seguir haciendo las moras. Nuevamente, y regresamos cuando ya tengamos lista la vuelta. Al cabo el paso es el mismo. Recuerden que la mora son dos varetas dobles sin cerrar y cuando tenemos tres gasitas las cerramos. Y después hacemos tres medios puntos y después una mora. Vamos a regresar cuando ya tengamos listo, hayamos terminado. Como pueden ver, yo finalicé en una mora. Ahora lo que vamos a hacer, esta es la cerrada. Vamos a cerrar a donde empezamos con el medio punto con punto raso o deslizado. Me doy la vuelta y vamos a empezar a hacer medio punto en el que cerré. Vamos a, después de la vuelta de moras, a repetir medio punto uno en cada uno. Y en la mora, miren, uno, dos. Aquí sigue el tercero. Aquí está el de la mora, miren, es el que queda más flojito y hacemos otro medio punto. Nuevamente, toda la vuelta la vamos a hacer de medio punto, miren, este es el de la mora que queda más flojito
y estos son los tres medios puntos. Así vamos a hacer toda la vuelta de medio punto hasta cerrar. Y ya después vamos a intercalar las moras. Ya va a quedar otra aquí en medio. Y miren, esta es la de la mora que está más flojito el punto. Y después siguen los tres medios puntos. Vamos a terminar de hacer el medio punto y volvemos. Miren, como pueden ver, yo aquí ya finalicé. Ya lo único que voy a hacer es donde empecé el medio punto, cerrar. Me voy a dar vuelta, hago una cadena y aquí mismo voy a hacer medio punto. Ahora voy a empezar con una mora. Recuerden que son dos varetas dobles sin cerrar, 1, 2 y ahí mismo dos lazadas y volvemos a meter 1, 2 y cerramos. Esta parte va a quedar hacia afuera y vamos a volver a hacer 1, 2 y 3 medios puntos. Nuevamente hago dos varetas y en el siguiente punto vamos a hacer otra mora. 1 y 2. Sacamos las tres gasitas y vamos a hacer 1, 2 y 3 medios puntos. Nuevamente otra mora. 1, 2. Tomamos lazada. 2 y cuando tengamos los 3, nuevamente 1, 2 y 3 medios puntos. Es la separación y miren, aquí ya van quedando las moras intercaladas, una aquí, otra aquí. Nosotros vamos a hacer hasta que queden 6 moras y vamos a estar repitiendo esto. Vamos a terminar. Vamos a hacer un poquito más de moras. Ya saben que la vuelta que va de derecho pues es de puro medio punto. Tanto en los medios puntos como en las moras. 1. Miren, ya aquí tengo las tres gasitas. Cierro nuevamente. Y hago 1. 2. Y 3 medios puntos. Esta puntada también la pueden hacer en ida y vuelta lisa. Después la vamos a hacer para que puedan hacer también una cobijita o alguna cosa, una prenda. Uno, dos y tres. Y ahí viene otra mora nuevamente. Y vamos a finalizar como empezamos con medio punto. Vamos a finalizar con dos medios puntos. Vamos a seguir haciendo las moras. Aquí ya me tocan tres medios puntos. Ya voy a dar la vuelta. Esto ya lo sabemos. Y ya sabemos que las moras van intercaladas. Saludos también al señor Mario Domínguez, a Jesús Valencia. Me voy a ir a Toluca este fin de semana. Ya miren, ya no, por andarles platicando, ya no estoy haciendo la vareta. Miren, aquí ya la había cerrado completa y no. Hay que nada más dejar sin cerrar.
También les estaba contando que me voy a Toluca. Uno, dos, tres. A conocer a Leonardo, un chico que teje maravilloso, que es de los tejemundos. Aquí nuevamente voy a hacer otra mora. Uno, dos. Nuevamente. Uno, dos. ¿Qué les parece si terminamos? Uno, dos y tres. Ya saben que sigue la mora. Vamos a terminar esta vuelta. Como pueden ver, aquí ya vamos a finalizar. Les dije que terminábamos con dos medios puntos. Uno, dos. Y aquí ya empezamos. Este es el donde cerramos. Este no cuenta. Y aquí donde empezamos, vamos a cerrar con punto raso o deslizado. Nos damos la vuelta y empezamos. Empezamos aquí mismo, donde terminamos. Hacemos 1, 2, 3. Medio punto, recuerden que son los de los tres medios puntos y el de la mora. Miren, este es el más flojito, el que es de la mora. Vamos a terminar la vuelta de medio punto, ¿qué les parece? Al cabo esta ya la saben, es toda la vuelta de medio punto alrededor. Y el más flojito es el de la mora. Miren, como pueden ver, yo aquí ya finalicé. Ya lo único que voy a hacer es cerrar. Y me doy la vuelta. Yo ya voy a repetir siempre estas cuatro vueltas. Hasta el final. Y aquí son dos. Vamos a hacer otro más. Me voy a dar la vuelta. Aquí hago una cadena y empiezo aquí mismo. Ahora vamos a hacer tres cadenas, como lo hicimos tres medios puntos, perdón, como lo hicimos en la vuelta número uno de la puntada. Nuevamente vamos a hacer una mora y van a ver que queda en el mismo sitio. Nuevamente hacemos vareta o macizo doble. Cuando tengamos tres, sacamos. Medio punto en los que sigue. 1, 2 y 3. Varetas dobles sin cerrar, que es lo que forma la mora. 1, 2. Aquí ya las tengo las tres gasitas, las cierro y hago medio punto. 1, 2. Y 3. Nuevamente, nada más que les voy a enseñar para que vean que va quedando así la tira. Van quedando así intercaladas. 1, 2, 3. Y así va a quedar. Vamos a seguir haciendo. Esto ya lo tenemos. Está en la primer vuelta. Que aquí sigue. Otra mora, recuerden que son dos varetas sin cerrar. Y ya que tengamos tres gasitas, cerramos y hacemos tres medios punto. Y nuevamente otra mora, vamos a seguir así y regresamos. Como pueden ver, yo aquí ya finalicé, acuérdense que terminábamos con una avellana. No avellana, mora. Son de la familia, pero no. Ni de la familia. Aquí nada más cierro con punto deslizado o punto raso. Y me doy la vuelta. Y empiezo a tejer del lado derecho. ¿Se acuerdan que hacemos medio punto? Voy a hacer medio punto. Recuerden que son tres. Yo empecé con el primero. Y hacemos medio punto en cada uno
y en las moras también. Les voy a dejar también el enlace en la cajita de información para que vean el monedero de la puntada de avellana, que es muy parecido, pero nada que ver, ¿eh? Vamos a hacer medio punto y a finalizar. Con estas tres vueltas es suficiente para la muestra, pero ustedes van a hacer seis motivos o los que quieran. Después tres vueltas de medio punto. Aparte de esta, vamos a hacer otras dos para finalizar y el punto de cangrejo. ¿Qué les parece si terminamos esta vuelta? Como pueden ver, yo aquí ya voy a cerrar, pero no voy a cerrar con punto deslizado ni raso, ¿verdad? Me voy a ir con medio punto y al final recuerden que son tres vueltas. Si le van a poner boquilla, le hacen cuatro y no le hacen cangrejo. Pero si le van a poner cierre, recuerde que son tres vueltas y la vuelta de cangrejo para que el cangrejo les luzca más la parte de arriba. Vamos a hacer esta otra vuelta. Vamos a hacer de cuenta que ya tenemos tres con esta y empezamos el cangrejo. Recuerden que siempre terminamos en una esquina para que luzca más el monedero o la bolsa, lo que vamos a hacer. Miren, este es el cangrejo, este es el cangrejo para atrás. Entonces regresamos cuando terminemos la vuelta de medio punto. Como pueden ver, yo ya llegué a la orilla. Lo único que voy a hacer para hacer mi vuelta de cangrejo, voy a hacer una cadenita. Y en el siguiente medio punto voy a hacerlo hacia atrás. O pueden hacer el cangrejo que ustedes quieran. El 1, el 2, el 3, el 4. El imitación cangrejo. Ahora sí que ustedes deciden. Yo ahorita estoy haciendo el que va hacia atrás. Nada más es meterlo así y sacarlo como si fuera medio punto, pero hacia atrás, por eso es el cangrejo, porque lo hacemos hacia atrás. Ya nada más ustedes terminarían la vuelta y cierran, esconden el hilo y queman. Porque como es hilo nylon, hay que quemar. Si lo están haciendo con un hilo de algodón, pues lo cortan. Es muy diferente el hilo de algodón. Vamos a dejarle así porque ya este es el punto de cangrejo. Ustedes ya la mayoría sabe cerrar. Si no, en uno de mis videos, fíjense cómo se cierra y se quema. Hasta luego y nos vemos en el próximo video. Y vamos a seguir tejiendo a la vanguardia. Bye bye.